Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a comenzar Emprendedores con algo que me parece muy interesante y tiene que ver con la salud de la población. Es muy importante esto y hay emprendedores no solamente económicos, sino también sociales, también que tienen que ver con la municipalidad, con acciones que se hacen para que la gente pueda estar mejor. Bueno, quiero que se presenten. Bueno, mi nombre es Juan Cúcaro, soy licenciado en enfermería, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud y estamos trabajando en RCP con la municipalidad desde 2016. Viviana Schneider, subdirectora de Atención Primaria de la Salud. Bueno, un día realmente maravilloso, ¿no? Para poder no solamente pasarlo bien, sino para que los chicos jugando aprendan. Y tienen esta responsabilidad de aprender lo que tiene que ver con RCP, con poder ayudar al prójimo, ¿no? Sí, la verdad, una jornada hermosa y lo lindo que aprendan jugando, como decís vos. La tentación es ver los muñecos y enseñarles que es una persona que ha fallecido y que pueden, por medio de un masaje, ayudarlo a que vuelva a vivir nuevamente un par de años más. Bueno, ¿qué es lo que se está viviendo hoy? ¿Qué es lo que se está haciendo? Hoy es empieza la semana del corazón. Entonces, invitamos a los distintos colegios que tienen defibrilador automático puestos desde la municipalidad, el Colegio Comercial, Nacional, Industrial, Normal, Escuela Técnica número 1 y Escuela Técnica número 2. De ellos citamos a distintos grupos para que participen en controles de TA, peso, talla y se marca el índice de masa corporal. Yo justo de la mañana me hice control de peso, así que ya me retaron un poco, pero bueno, lo bueno es empezar a tomar conciencia. Empecé con la presión hace poco, así que bueno, el tema es empezar a tomar conciencia de que no hay que dejarse estar, que hay que hacer los controles médicos y que a partir de eso uno empieza a cuidarse. Algo que me parece interesante es que hoy Olavarría se asemeja a algunas ciudades europeas con el tema del control y que haya desfibriladores en diferentes lugares de la ciudad. Hay como 30 más o menos, ¿no? Sí, en realidad entre lo público y lo privado contamos alrededor de 30. La municipalidad, en esto del marco del programa Olavarría Cardioprotegida, ha instalado 12 desfibriladores en distintos lugares estratégicos por la distancia al hospital y por la cantidad de gente que circula. Si bien la distancia no es tan lejos del hospital, pero la gente que circula en el centro en horarios picos es mucha. Y hemos tenido antecedentes tristes de gente que ha fallecido en la cola del banco o que se ha descompensado saliendo de la municipalidad y han necesitado la asistencia. Esto de instalar desfibriladores en la vía pública y en colegios es un paso importante porque, si bien no vamos a prevenir la muerte, pero vamos a mejorar la asistencia. Y esto de enseñar la maniobra de RCP en los colegios, en las instituciones de intermedias, en los clubes, es importantísimo porque estamos enseñando a asistir y a que se puede salvar una vida. Y la asistencia comienza también educando a la gente a qué teléfono hay que llamar, ¿no? El otro día escuchábamos que hay que llamar al 107, que a veces uno pierde tiempo llamando a la policía u otro organismo, cuando se puede llamar directamente a la ambulancia, que van a saber cómo asistir, en qué tiempo asistir y va a ser más rápido la cosa, ¿no? Exacto, exactamente. Por eso se ha hecho una campaña muy fuerte con el 107. El 107 refiere a que llega la ambulancia en el momento que se indica. Para esos tiempos estamos a nivel muy alto de que la cantidad de llegadas, que está aproximadamente en 20 minutos, está Olavarría dentro del marco de los 10-15 minutos en la llegada de la ambulancia. Así que con eso hemos mejorado muchísimo gracias a la incorporación del SAME. Algo que me parece que fue muy interesante en estos últimos años es el cambio de la carátula de la facultad, ahora de lo que era la escuela a facultad, ¿no? Es muy importante para la ciudad y hablábamos el otro día con la gente de salud del municipio, esta incorporación, este feedback que hay entre el hospital, escuela con la facultad, ¿no? Sí, realmente es un buen mecanismo que tenemos facultad y municipalidad en la cual interactuamos ambos actores. Los alumnos pueden capacitarse y hacer las prácticas en el hospital. Nosotros tenemos en Olavarría la suerte de tener un hospital de excelente calidad. La gente que está en el hospital, que lleva adelante, tiene toda la buena predisposición. Y bueno, desde la escuela
formar los alumnos, formar el grupo humano para que puedan capacitarse, practicar en el hospital e insertarse dentro del hospital, insertarse dentro del medio de salud y de la comunidad. Estamos hablando de lo importante del hospital, de poder insertarse dentro de la comunidad. ¿Y cuántos municipios envidian a Olavarría por el nivel de médicos que hay, por el nivel de enfermeros que hay? Sabemos que los enfermeros faltan en todo el mundo y acá se están formando. Acá se forman enfermeros, se forman médicos y realmente tienen un buen nivel educativo, un buen nivel científico. Por lo menos lo vemos cuando se presentan con exámenes para rendir a las residencias. Algo, Juan, que veo muy positivo y que me parece interesante es el acercamiento de las políticas municipales hacia la gente. Acá vemos más de, no sé, 400, 500 chicos que están pasando hoy por acá con una alegría, con un entusiasmo, y capaz que de acá también se despiertan vocaciones, ¿no? Sí, lo más importante también es que al convocar la municipalidad... Entonces le decimos, señor, ¿se encuentra bien? Anímese. Señor, ¿se encuentra bien? Está inconsciente, no nos responde. Por lo tanto, como no nos responde, ¿qué hacemos? Le tomamos el pulso. Con estos dos dedos tomamos pulso carotidio. En este sector del cuello apoyamos los dedos y lo vamos a sentir el pulso. ¿Sí? Si no hay pulso, está en paro. Es un pulso directo y es el último que se pierde. O sea que si el corazón no late, ese ya no está. ¿Sí? Acto seguido vemos cómo respira esa persona. Apoyamos la mano en el pecho y vamos a sentir levemente un movimiento en el pecho de la persona, elevándose. Si no se eleva, porque la persona no está respirando. Bien, acto seguido arrancamos con el receptor. Pero antes tenemos que hacer el llamado de emergencia. ¿Qué decimos? Por favor, comuníquese. Usted, jefe de defensa civil, comuníquese al 107 y dígale que estamos en el paseo que sometía una persona que no respira, no tiene pulso y está inconsciente. Si puede, tráigame el DEA, que está frente al teatro municipal, en caso de tenerlo al DEA a mano. Si esa persona vaya a ser llamado de esa manera, recibe más información de lo que nosotros necesitamos acá. Acto seguido, que se hace todo muy seguidito, comenzamos con la maniobra RCP. El brazo hábil, que se le dice, extendido totalmente, el codo clavado, exponiendo el talón de la palma de la mano. Ese talón, hagan lo mismo, lo van a apoyar en la línea intermamilar que se llama de las dos tetillas, en el hueso del esternón, así con los dedos hacia adelante. Con los dedos hacia adelante. Ahí está, perfecto. La otra mano de la misma manera, arriba. ¿Sí? Con los codos clavados, vamos a llevar los hombros hacia adelante. Bien. Yeah.
¿Está? Bueno, chicos, vamos a simular que una persona se cae en la calle. Entonces lo que hacemos, nos acercamos y tocamos la mejilla y le decimos: señor, ¿me escucha? ¿Está usted bien? Si la persona no responde, en 10 segundos miramos si respira. Miro el pecho, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La persona no responde, no respira, activo el sistema de emergencia. Indico a una persona que llame al 107. Señorita, llama al 107. Decir que hay una persona que no responde, no respira, estamos frente a la municipalidad y conseguí el desfibrilador que está enfrente al teatro. Y ahora vamos a permeabilizar la vía aérea, una mano en la frente, la otra en el mentón para abrir la boca.